The following program is an original production of Link TV. Today on Latin Pulse, El Salvador has a historic election. On today's program, the Latin Pulse team brings you a special report on this historic election and an exclusive interview with the president-elect, Mauricio Funes. Coming up next on Latin Pulse. Somos hoy sí la primera fuerza política del país. Son imágenes históricas en la medida que recogen la alegría de los seguidores del FMLN celebrando la virtual victoria de quien será el primer presidente de izquierda en el país. Una gente emocionada, no esperábamos que este gane, pero lo logramos y lo disfrutamos con todo el corazón. Salvador, a tiny Central American country, elected its first leftist president, Mauricio Funes. Not unlike the evening Barack Obama was elected as president of the United States, the crowds in the capital San Salvador were chanting, "Sí se pudo," yes we did. Caras alegres, rostros de triunfo coparon el redondel Mas Ferrer y el Paseo General Escalón. Muchos viajaron desde muy lejos para estar en la celebración. Este es el momento donde por fin el pueblo salvadoreño puede tener sanación transgeneracional en resistencia con justicia. ¿Desde dónde viene usted? Toronto. Este triunfo es de todos los salvadoreños, tanto acá como en el exterior y en todo el mundo. ¡Bravo! Decir que como salvadoreña, residente del norte de California, me siento muy orgullosa de haber trabajado todo el día y estar celebrando aquí con mi pueblo esta victoria. 51.3% of Salvadorians voted for the FMLN candidate because they wanted change. They are worried about poverty, unemployment, and raging crime, and were not impressed by the right-wing's well-financed media campaign stressing the dangers of communism. En su seno, monseñores. Como sucedió en Cuba, como sucede en Venezuela, como puede suceder en El Salvador. Cuba es la patria, Venezuela es la patria, Argentina es la patria, El Salvador es la patria. Estamos uniéndola en una sola. Chávez quiere dominar El Salvador. Este 15 de marzo, tú lo puedes impedir. Real democracy may finally come to El Salvador with this unlikely FMLN candidate who is individually more a moderate than his colleagues. The president-elect faces many challenges. El Salvador is gripped by economic and public security crises. A quarter of the population depends on money sent by their relatives who are working in the United States. Yet these funds are drying up as the U.S. economic situation toughens. The nation has one of the highest homicide rates in the world. 10 to 12 people die every day. Funes faces these issues, an angry, powerful, and well-funded right wing, as well as hardliners in his own party who may push for radical reforms. Están 39 mil personas aproximadamente en el padrón electoral con DUI, documento único emitido en Estados Unidos y con dirección de los Estados Unidos. Ellos están aquí en 10 juntas receptoras de votos esperando ser recibidos. Sabíamos de antemano que la presencia no iba a ser altamente significativa. Es más un ejercicio de representación, de tomarlos en cuenta. Es un mensaje, es un símbolo de este primer paso para buscar mecanismos de que ellos vayan participando cada vez más en nuestra democracia. El derecho al voto es un derecho humano, es un derecho político. Es un derecho que le corresponde a todos y a todas las salvadoreñas en cualquier lugar que se encuentre. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los estados, en este caso el estado de El Salvador, debe asegurarse y garantizar que el derecho al voto de los salvadoreños al exterior realmente se ejercite sin ninguna limitación. La Procuraduría, por mi medio, hemos propuesto, en primer lugar, hemos denunciado esta irregularidad.
porque en la forma en cómo está, se le está limitando el ejercicio del derecho al sufragio a los salvadoreños en el exterior. Y en segundo lugar, hemos propuesto que se diseñe efectivamente un mecanismo efectivo para que los salvadoreños en el exterior puedan votar en su lugar donde viven. My name is Henry. I came from New York City. I have a couple of months living in my country, back in my country. And I came to vote today because I believe only voting you can defend your ideas. And I think it's a right, but it's an obligation too. This election is gonna change the whole country. It's the first time that I vote, so it's a new experience for me. I'm being part of the democracy, and I want to be part of the democracy. And the best way is voting, and I just did it. Es un partido comunista y en todo país que se ha dado el comunismo cierra puertas para todo país donde entra, porque se quieren vincular entre ellos mismos y no tenés un TLC, un libre comercio, el cual te lleva más allá de lo que vos podés hacer internamente. Bueno, yo en lo personal voto por Arena porque es un partido que me conviene, el cual tiene una visión para el país muy diferente a cualquier otro partido. Algún día quizás no podamos, nuestros hijos puedan decir por qué a mis padres no eligieron dejarnos en libertad. Entonces nosotros queremos ser libres, decisiones, podemos comer lo que queramos. Hacer todo lo que queramos. En cuanto al trabajo, hay gente extranjera que viene acá, nosotros podemos elegir trabajar con ellos, ellos con nosotros, y portamos lo mejor que podemos como salvadoreños que somos, y yo creo que si ellos no vienen acá como país libre, pues creo que no tendríamos trabajo tampoco. ¿Y aquí? Aquí estamos. Hoy la situación es distinta, venimos de un fin dialogado de la guerra, una cultura de paz mayor. El tema político es un tema que ha quedado de alguna manera, al menos hasta el presente, zanjado. Los derechos políticos y civiles se respetan más. Pero la problemática económica y social sigue siendo muy parecida. En El Salvador se ha ido creando un modelo de desarrollo que une la desigualdad en el desarrollo con la vulnerabilidad, especialmente de los sectores más pobres, frente a cualquier evento, llámese epidemia, enfermedad, terremoto, inundación, etc. Este modelo es un modelo que crea enormes tensiones internas, más que políticas, tensiones sociales. La tensión de la migración sistemática, la tensión de la violencia continua y terriblemente dura dentro del país y la tensión de la debilidad institucional, porque un modelo que crea diferencias entre los ciudadanos de tipo económico y social debilita enormemente las instituciones del Estado y crea de nuevo diferencia a la hora de usar las instituciones estatales. El Salvador remains divided by great social and economic inequity. Minimum wage is $5 per day. Less than 1% of the population controls 44% of the country's wealth. According to the 2008 UN Development Program report for El Salvador, half of the workforce is either unemployed or works in the economy's informal sector, peddling on the streets. 20% of Salvadorians live in extreme poverty, and 81% do not earn a decent wage as per the UN standard. My name is Alex. We are in a marketplace. We call this place a communitarian alternative market. There are very few in this San Salvador. And I'm part of this market. What I'm selling is books. Then I'm presenting myself as a bookseller. Then we got here different kind of products. Among them, organic products and artisanies. So.
Mi nombre es Fito y yo trabajo aquí en el mercado comunitario alternativo preparando ceviches, salsas picantes, encurtidos y todo aquello que tenga que ver con verduras y vinagre. Yo lo curto, lo traigo y lo vendo. Somos un espacio como un lunar, se ven pocos espacios como este. Y este espacio lo hemos ganado nosotros a fuerza de estar permanentemente cada 15 días. Y no hay una propuesta oficial, no ha habido una propuesta oficial completamente libre que te permita instalarte sin importar de la forma y la manera en que pensés. De ganar el FMLN, estos espacios podrían multiplicarse y hacerse una propuesta más en la línea de la economía solidaria, más que en la línea de la economía formal o digamos tradicional y por qué no decirlo, la economía capitalista, ¿no? Este es un espacio más de economía solidaria, todos nos ayudamos a producir, todos nos ayudamos a vender, tratamos a la gente sí como nuestros clientes, pero también como la persona que se merece un buen trato, aún en el intercambio, de compra-venta, ¿no? Esperaría yo que con un gobierno del FMLN, estos espacios, más entre comillas informales, se multipliquen y más gente tenga acceso a vender y más gente tenga acceso a comprar a precio justo y productos de calidad. El gran reto que enfrenta el nuevo gobierno en El Salvador es buscar una reactivación económica que evita esa necesidad con la que se enfrenta gran parte de la población salvadoreña y sobre todo la población joven de tener que emigrar para tener oportunidades, ¿no? Entonces, una reactivación económica que pudiera tener programas como de primer empleo, también la reactivación de las actividades agrícolas que están, en términos generales, están parados en el país. O sea, hay muy poca actividad agrícola en comparación del potencial agrícola que tiene el país. Yo siento que ahora toda la gente pues, que está aquí en esta plaza tiene un poco más de confianza, pues, porque ya con Mauricio él pondrá un nuevo ministerio de transporte donde él verá que es necesario que las calles pues, sean accesibles para que venga la gente al mercado. Lo que necesitamos es la ayuda del gobierno, pues ahora de Mauricio, que los limpien las calles para que dé un acceso mejor al mercado, en el mercado de compra más barato, es más aseado y necesitamos, pues como toda la gente que necesita comercializar sus productos. El tratado con libre comercio a El Salvador, siento yo que lo ha afectado un poco. Se ofreció trabajo para la gente, pero no hay un grupo de gente que ellas se han beneficiado. Aquí las verduras cada día para nosotros los pobres más cara. El campesino ya no pudo sembrar su cosecha, pues, porque con el libre comercio no hubo oportunidad de que le presten dinero a él, no que solo traer pues, para que nosotros consumamos y no es lo adecuado. Pues muchos campesinos que fueron a la quiebra, les digo, pues porque no se les dio la oportunidad para que ellos sembraran y poder sacar su cosecha. The Salvadorian right-wing government implemented two zero-tolerance policies named Iron Fist and Super Iron Fist to fight increased youth violence and gangs. Despite this crackdown, there are an estimated 16,000 active gang members in the country's streets. Since 2004, over 16,000 people have been killed. There is a continuing flood of illegal arms into the country, most from the United States. Los gobiernos anteriores han tratado el tema de la inseguridad
metiendo más inseguridad en las comunidades, ¿no? La delincuencia juvenil o de las pandillas juveniles, que es un problema que es, ante todo, es un problema social, tratándolo como un problema de crimen organizado, entrando con una represión muy fuerte, incluso ha habido muchos asesinatos de jóvenes en las comunidades, en El Salvador y en los otros países de la región. Se teme tanto a las pandillas como a la policía, ¿no? Y los jóvenes se sienten muchas veces entre dos fuegos. Tengo 4 años de vivir aquí, casi 5. Es una zona bonita, tengo buenos vecinos. Lo único malo es que recientemente nos asaltaron aquí, aquí en mi propia casa. Un hombre vino y entró su mano por esta puerta y le puso cabal en la cabeza de mi esposo en la pistola y nos obligó a quitar llave de esta puerta para que ellos pudieran entrar y llevarse todo lo que pudieron. Lo más valioso que se llevaron es una laptop que mi esposo la usaba para trabajar porque él hace páginas web. Entonces entraron otros 2 muchachitos, quizás como de unos 16 años de edad cada uno. Y tengo un hijo de 4 años ahora. Él, al ver la pistola, pensó que era una pistola de juguete y se quiso acercar al hombre. Entonces yo desde el fondo de mi casa salí a detener a mi hijo menor y el hombre dijo, ¿qué está haciendo, señora? Y me gritó y entonces quitó la pistola de la cabeza de mi esposo y me apuntó a mí y me dijo, ¿qué está haciendo? ¿Se quiere morir? Entonces yo le dije, no, solo voy a agarrar al niño porque va para donde usted. Le digo, métase al cuarto. En eso salieron corriendo porque en la colonia tenemos 2 entradas, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces ellos entraron por la parte de arriba y salieron corriendo hacia abajo. Ahora casi todas las colonias cierran con su portón y tienen vigilancia. Se ha tratado de cerrar, pero la cuestión es que como tendríamos que colaborar todos con la misma cantidad, ¿verdad? Y algunas personas no tienen la posibilidad y otras que no permanecen aquí, o sea, no les interesa. Entonces no hay un consenso de vecinos como para decir vamos a cerrar todas las entradas a la colonia y que cada quien tenga su llave. Esta colonia, todos se han puesto de acuerdo y allá está el señor vigilante y han puesto un portón entre todos los vecinos para que ahí se identifiquen con el señor vigilante y entre todos los vecinos le pagan, porque aquí no hay ayuda de nadie, es entre la comunidad, ellos. Todas estas casas, ellos tienen las posibilidades de hacerlo. Lo malo de la colonia arriba es que muchos de los que vivimos aquí arriba, algunos colaboramos y otros no. La policía tiene que volver a ser, o en aquellos lugares donde nunca lo fue, tiene que llegar a ser un aliado de la comunidad, un aliado que busque seguridad junto a la comunidad. Y eso implica la implementación de modelos de policía comunitaria, por ejemplo, y de un nuevo paradigma de visión sobre la seguridad, donde la represión y la persecución es reemplazado por un énfasis primordial en la prevención como política pública principal. La delincuencia lo ha golpeado bastante a nosotros. Muchas veces saliendo de aquí lo han asaltado, pues se lo ha ido el trabajo de 3 meses, 4 meses. Va uno a la policía solo a poner una queja, como cuando yo llego donde mi mamá, mire, me pegaron en la escuela. Y ya no pasa más, pues solo apuntan y no hace nada la autoridad. Pues aquí hay ratos que estamos vendiendo y pasa corriendo la gente, pues pasa corriendo el delincuente y un policía no se ve en la calle, pues, para decir que los va a capturar. Pues no, le digo, aquí el policía se hace amigo del delincuente. Y al llegarse a ser amigo, uno hasta piensa, pues, que como que hay, están de acuerdo, pues. Y eso a nosotros, hay una desconfianza, pues, que tenemos con la autoridad, porque la autoridad muchas veces ha involucrado en cosas
de crímenes pues, que no se han descubierto, les digo. Pues. Cada de seguridad que hay, pues por eso pienso yo que no hay mucha policía, porque las casas de seguridad que hay aquí le dan el aval al ladrón para que robe, pues, y eso aquí se ve a diario, pues. Gente que cuida muchos negocios, que hoy ellos pagan, pues, tienen que subirle a sus productos de ellos para pagarle al que está cuidando el negocio, para ellos poder vender, pues. Aquí nosotros, les digo, no tenemos eso que decir vamos a pagar para que los cuiden, ¿no? Nosotros estamos expuestos a cualquiera, pues. El Estado a veces ha sido un Estado con una agenda, una securitización de la agenda, ¿no? Mayor control social, mayor represión, ¿verdad? Con aras de tener cierto control, revertir el movimiento social y llevar a cabo una agenda empresarial, transnacional incluso, de privatizar bienes públicos en este país. Llámese agua, llámese recursos mineros, llámese proyectos Plan Pueblo Panamá, etcétera, o Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que son procesos que lejos de ayudar a un desarrollo social integral, viene a generar simplemente crecimiento económico para algunos sectores, ¿verdad? Para una élite, ¿no? Más bien a exasperar los desequilibrios sociales y económicos de este país, ¿no? Y eso genera más violencia, como todos sabemos, ¿no? Genera más migración, expulsión, ¿no? O sea, aquí los jóvenes, nosotros trabajamos con jóvenes, jóvenes familiares de niños desaparecidos y jóvenes reencontrados, y hicimos un diagnóstico, y en el 80% de los jóvenes lo que más pide es irse del país, irse a Estados Unidos. Y tiene lógica porque no tienen alternativa. Son jóvenes hijos de campesinos desplazados de la guerra, campesinos que empezaron de cero a salir adelante, ¿no? Sumado a eso, un abandono de 20 años del sector agropecuario, ¿verdad? El Estado invierte 10 veces más en defensa y en seguridad que en el sector agropecuario, que es familia, es víctima, y con pobreza y poco acceso a educación, lo único que le queda es simplemente irse del país. Porque él ve en otro caso familiar que este, bueno, manda remesas y, bueno, poco a poco va mejorando su economía familiar, o ya tiene por lo menos un solar, ya tiene un poco mejor la casa. Entonces ellos, verse cultivando maíz, frijol y ganar una miseria y no recuperar lo invertido, los jóvenes realmente a veces analizan y buscan una manera de salir adelante, ¿no? Entonces, creo que generamos un sistema que con impunidad, con violencia, con exclusión, lo que está haciendo es expulsar a su población, sobre todo a la población joven, más emprendedora. I'm waiting for my papers to regulate my status in the U.S. and if that happens, if I get a status, a legal status, I'm gonna get back to U.S. I want to go to the college. I want to study. I want to improve myself. If I can stay in the U.S., I'm going to stay over there because I have my whole family in the U.S. So there's no reason to come back here if I have everything I need in the U.S. But if I can't, I will have to come back. If I have to come back, I will get everything I can get in the U.S. I'm going to study, I'm going to improve my English, and I'm going to use it in my country. As Funes takes the reins of power, people are waiting to see how U.S.-Salvadoran relations will change. For a long time, El Salvador has been a staunch U.S. ally. Now, the smallest country in Central America has joined the increasing number of Latino American countries that have chosen to explore a change to the left. The president's commitment to finding a solution to long-term immigration reform is obviously something very important for the United States and very important for Mexico and the countries of Central America. But it's also a very complicated problem. Both internally in the United States, but also regionally. But as we look for ways to address the issue within the United States, it is obviously an issue of discussion throughout the region.
Because while the United States might receive many of the immigrants, they go to other countries also, and they come from other countries and they pass through other countries. So migration really is a regional issue. It's a transnational issue that affects source countries, transit countries, and receiving countries. And so ultimately, independent of what we in the United States do, this is a problem that has to be addressed regionally and requires a much bigger discussion than just inside the United States. El problema migratorio no se puede ver unilateralmente. ¿Qué es lo que lleva a los compatriotas a emigrar hacia los Estados Unidos o hacia Canadá? ¿Qué es lo que lleva a cruzar la frontera sur de los Estados Unidos? La falta de empleo, la falta de un trabajo decente, la falta de un salario que les permita tener una vida digna. Vamos a desmontar la inmigración en la medida en que generemos las condiciones de un mayor y mejor empleo y mejor poder adquisitivo a los salvadoreños, porque eso les va a llevar a que no quieran irse a los Estados Unidos a buscar el trabajo y el salario que aquí no encuentran. La pobreza en El Salvador no se ha reducido por una política social consistente o coherente en los últimos 20 años, sino que fundamentalmente por el envío de remesas. Las remesas completan el ingreso familiar y le dan mayor poder adquisitivo, mayor capacidad de compra a los salvadoreños. Si dejamos de recibir remesas en los montos y al ritmo como lo hemos estado recibiendo, eso nos va a crear un problema. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para hacerle frente a la pérdida de los empleos en los Estados Unidos, a la reducción del poder de compra de los salvadoreños que viven en Estados Unidos. El Salvador es uno de los países de la región centroamericana que ha seguido más al pie de la letra las recomendaciones del consenso de Washington. Desregularizamos la economía, achicamos el aparato de Estado, dolarizamos y fuimos los primeros en firmar y suscribir un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y sin embargo, aquí no ha venido la inversión extranjera en los montos que se decía. ¿Por qué razón? Porque somos el país que menos inversión extranjera tiene, superado por Guatemala, superado por Costa Rica o por Honduras. ¿Por qué no hacemos bien las cosas? ¿Por qué no damos certidumbre jurídica y por qué no garantizamos la seguridad física? Mientras seamos el país que tiene la tasa de homicidios más alta en el mundo, 67 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras en El Salvador se sigan asesinando de 10 a 12 personas todos los días, mientras existe el clima de impunidad que existe, mientras no se combate el crimen organizado, ningún inversionista va a querer venir a El Salvador. Ahí es donde podemos hacer una sociedad con el gobierno de los Estados Unidos para resolver problemas comunes. A Estados Unidos le preocupa que El Salvador siga siendo un puente para el narcotráfico y para la droga que viene de Colombia, va a México y de México pasa a los Estados Unidos. La base de monitoreo que en estos momentos tenemos en El Salvador y que es controlada por el gobierno de los Estados Unidos es una base de monitoreo que se puede mantener. Nosotros, en un principio, el FMLN particularmente expresó su reserva hacia la base de monitoreo. Pero si se demuestra que la base de monitoreo va a ser utilizada para identificar vuelos de naves que no justifican esos vuelos y donde tienen cargamento de droga o trasiegan armas, ¿por qué no utilizar esa base de monitoreo para desmontar uno de los mecanismos como opera el crimen organizado y particularmente el narcotráfico? Podemos entonces lograr acuerdos que permitan fortalecer nuestras policías y llevar a cabo operaciones conjuntas que permitan reducir las operaciones de narcotráfico en el país. Ahora, lo que necesitamos también es construir una relación con los Estados Unidos que nos permita también ser socios para aquellos problemas que pueden representar una amenaza a los Estados Unidos. Y a los Estados Unidos no solo le amenaza el narcotráfico, el crimen organizado, no solo le amenaza el terrorismo, también le amenaza la pobreza de nuestros pueblos. En la medida en que nuestros pueblos continúen profundizando su pobreza, aumentando la brecha social, en esa medida habrá más migración y en esa medida también sus fronteras se van a ver vulneradas por el flujo migratorio que seguirá entrando a los Estados Unidos. That's Latin Pulse for today. For more information, visit linktv.org/LatinPulse. Latin Pulse was made possible thanks to the generous contribution from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.
This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only U.S. network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries, and diverse cultural programs. Programs which connect you to the world.